Los corridos no solo se escuchan, en ocasiones se ven ocurrir, se ven en un post de Facebook o en un live de Instagram. El aspirar a ser popular en la escuela o el barrio ya no se compara con el ser popular en las redes. Sentir que a miles de personas les gusta lo que haces o compartes y sentirte validado por ello. O en el caso contrario, que te digan que odien lo que haces y decírtelo sin frenos. Tanto te puede elevar a la cima como tumbarte de golpe. El normalizar la muerte de los adolescentes mediante prejuicios de que el ser joven significa ser problemático es un concepto adultocentrista que se ha venido replicando en los últimos años. Así nadie pregunta nada, así todo sigue igual. Consecuencias de vivir sin oportunidades reales de salir adelante, aquel o aquella adolescente o joven en conflicto con la ley a quien no se le acoge sino que se le manda a otro lado para que pues no sea visible y en las estadísticas de violencia aparente bajen, pero sin realmente trabajar con ellos y ellas es negar una realidad, lo cual no la desaparece, simplemente la oculta. Este es el corrido de un muchacho del margen. La madrugada del 19 de diciembre del 2017 escribieron en Zapopan, Jalisco a Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido como el pirata de Culiacán. Juan Luis era popular en redes sociales por vistir desenfrenadamente y ser gracioso, borracho y drogado. Un muchacho de 18 años que, en ocasiones, a modo de performance, representaba una parte de la narcocultura a través de live streaming. Con sus playeras polo, las gorras Horley, las botellas de bucanas, las fotos junto a carros de lujo, su imagen era la personificación de la vida ideal de quien se dice narcotraficante, como cita la canción. La banda norteña, los carros del año, las mejores plebes las traigo a mi lado. Pero no lo era realmente. Solo era un supuesto amigo de cierta gente a quienes divertía en sus fiestas privadas como lo hace un bufón que acompaña una corte real pero con Instagram. Ganando seguidores al beber de un solo trago una botella de Red Label, generando memes con su catch de Así no más quedó, jugando al matón con las armas de sus amigos. Para muchos Juan Luis era un idiota más al que otras personas idiotas habían hecho famoso. Un buchón, un chaparro, un prieto más de la bola, que iba a terminar muerto por jugarle a listo. Un invitador sin poder, que no mereciese fama, y estaba condenado a terminar como terminó. Solo, acribillado en la esquina de un bar con al menos 15 balas en su cuerpo. Las horas después de su muerte, las calles y las redes validaban que José Luis estuviera muerto, porque se lo había buscado. Por buchón, por naco porque no buscó otra forma de vida, porque bien se pudo haber quedado lavando carros en su casa en Culiacán para poder mantener a su abuela en Villa Porque desde la visión privilegiada es un hecho de que en México las cosas solo le pasan a quienes las merecen, y los jóvenes como Juan Luis no los mata la falta de oportunidades o la orfandad con la que crecen. A los chavos así los mata la mala vida que se busca. La realidad en los márgenes de las ciudades es otra, aunque nos empeñemos en negarla. Juan Luis no solo representa al pirata de Culiacán, el borrachín popular, representa al nuevo arquetipo mexicano que podemos encontrar en cada esquina de los barrios populares, de las periferias de las ciudades. Es parte de los nunca contados mexicanos menores de 25 años que han muerto en las últimas dos décadas. No sabe quién es su padre. Su mamá lo abandonó cuando tenía escasos dos años de edad. Su abuela lo cuidó hasta los 14, cuando él huyó de Nabolato hacia Culiacán para buscarse una oportunidad lavando coches, cargando sillas. Sin saberlo, alguien notó que tenía un talento para jalar likes. Ni siquiera recuerda cuál fue el video que lo catapultó a la fama. Pero sabe que una comunidad lo acogió y a cambio de sus gracias le dio, le dio dinero, le dio fama, le dio mujeres. Algo que nunca hubiera tenido en la casa de su abuela, algo que nunca hubiera logrado estudiando. En una entrevista con Pepe Garza el año de su muerte, sin saberlo, el pirata de Culiacá narra su vida y al mismo tiempo narra la vida de miles de jóvenes mexicanos, anónimos, que no lograron ser estrellas de Instagram ni salir en videos musicales bebiendo whisky y embarrándose pastel. Algunos cambiaron la escuela por vender grapas de cristal, sabiendo que no llegarían a los 25 años, pero que podrían tener al menos el éxtasis. En ese corto tiempo, el éxtasis que se les había negado de niños, aunque amanecieran algún día colgados en un puente. La mayoría saben que cuando andan en la bola son desechables. Y la mayoría piensa que es la única opción, porque la marginalidad no les ofrece algo más. No tienen padre. Sus madres o abuelas trabajan para sobrevivir y mantienen familias de hasta ocho miembros. El sistema educativo los considera problemáticos y termina por expulsarlos. Saben que trabajar en la obra o en una maquiladora es pesado mal remunerado y que no vas a salir de jodido. Vas a terminar gastándote todo en drogas y alcohol, como los hombres mayores de la colonia. Por eso prefieren irse rápido, pero haber gozado mientras vivían, engañados por la vida rápida y sin muchas opciones para no tomarla. Porque así es la vida cuando eres un adolescente del margen, porque solo así te puedes comprar relojes caros, tenis caros, playeras de marca. Terminar en la morgue, Solo y si nadie quien reclame tu cuerpo es el precio para no ser como tu vecino el maquilero. Debemos de dejar de negar el problema. Hay miles de jóvenes como Juan Luis y a veces despreciamos su vida y menospreciamos sus muertes. Nosotros los hombres privilegiados de esta generación tenemos que velar por el futuro de los que siguen, de los que no tienen opciones, de los huérfanos los que van a morir por andar en el montón. Escribo esto por la memoria de Juan Luis y de los tantos muchachos de mi barrio con los que crecí, compartí sueños de infancia, como estudiar una carrera o formar una familia, aunque fueran ingenuos. Y aunque no los conocía a todos, los vi crecer y supe de ellos cuando desaparecieron o murieron. Escribo esto como si fuera un corrido muy triste, pero con la esperanza de agrietar aquella oscuridad que algún día nos permita ver la luz.